Bienvenidos a un nuevo programa desde Green, tercer programa del 2020 y tenemos mucho golf para compartir con ustedes, con los clips de los clubes de golf de Mar del Plata y Miramar, con toda la información. Tenemos el clip de la Federación Manisierras, nota de la Asociación Argentina de Golf y por supuesto el bloque de Trópico Viajes para que vos descubras los destinos para tus próximas vacaciones. Como verán, un programa con mucha información que comienza desde el Miramar Links. Nuevamente nos encontramos con nuestro amigo Gustavo Medaglia porque estamos arrancando este 2020 y la verdad que vemos el campo de juego impecable acá en Miramar Links, la cantidad de gente que hay, lo veíamos también en la cantidad de autos que hay en el estacionamiento, así que me parece que es un muy buen arranque, Gustavo, para todos ustedes. Hola Mati, buen día. Sí, la verdad que sí, tenemos más movimiento que el año pasado, la cancha está muy linda. Tuvimos la semana pasada medio complicado con el tema de la lluvia, nos cayeron casi 100 milímetros en una semana. Pero está impecable. Falta acomodar los bunkers nomás, pero estamos bien. Bueno, y lo que me decías es que todos los que lo están jugando esta semana te lo dijeron, eso, te lo resaltaron, de cómo que hacía mucho tiempo que no la veían así. Están todos muy contentos. Ya te digo, estuvimos los primeros días de enero medio a contratiempo tratando de emprolijarla porque se nos habíamos fertilizado los fairway en mediados de diciembre y se nos habían venido muy de golpe. Pero ahora está, la verdad está impecable. Bien, y siempre decimos que Miramar Links tiene la característica de ser el único link de estilo escocés aquí en nuestro país, y eso, digamos, lo mantienen. Eso es, cada vez que se hace un trabajo en cancha, decir mantener esa característica única que tiene este club. Sí, a ver, en verano nosotros tratamos de tenerla un poco más comercial. El RAF no lo hacemos tan complicado, lo bajamos un poco porque la gente tiene que jugarla, tiene que hacer una vuelta fluida, porque si no se nos atrasan todos los que vienen de afuera, medio con pelota no están muy acostumbrados. Pero está el ras bajito, el viento sopla, así que es un link. Bien, y estuviste ahora en diciembre, me contabas, con Ricardo Dudaeta, que es el que está también un poco a cargo de todo lo que tiene que ver con el campo de juego, y estaba muy satisfecho con todo el trabajo que se había hecho durante el año. Sí, Ricardo cada vez que viene nos deja laburo, así que nos dejó para... siempre hay algo para hacer. Así que nos dejó bastante laburo hasta marzo, abril, que vuelva a su visita. Bien, contale a la gente cómo es la actividad ahora durante el verano, qué días hay torneos, cómo son los horarios y qué días pueden venir a jugar a la cancha. La Secretaría de Golf está abierta de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Hay torneos todos los días, salvo los lunes, que es práctica libre. Y los sábados y domingos, 36 hoyos. Bien. Y ahí, digamos, ustedes pueden venir, la gente puede venir, jugar. Acá también tenemos mucha actividad social. Vemos que vienen gente de afuera. Y están todos disfrutando, siempre dependiendo también del clima. Sí, sí, tal cual. Para venir a pasar el día entero acá. Es un lugar hermoso. Tenés el mar cerquita. Cualquiera que quiera venir un fin de semana puede hacer golf y playa, está todo cerquita. Exactamente. Bueno, y con respecto al tema de los green fees y eso, digo, también para las visitas, ¿por ahí hay algún día especial? No, tenemos green fees fuera de torneo después de las 14 bien. Horas. Bien. Que es un poco más económico. Perfecto. Hay green fee de 9 también. Bien. Bueno, Gustavo, nosotros obviamente los vamos a estar siguiendo, acompañando durante todo el verano, como siempre, como durante todo el año. Así que queríamos felicitarte porque vemos el campo de juego espectacular. Y bueno, que sea un gran año este 2020 para ustedes y para toda la gente del golf de aquí de la región. Dale, Mati, igualmente. Buen año. En Golf Center encontrará los últimos modelos de palos, pelotas, carros, bolsas e indumentaria de golf. Golf Center, Güemes 3319, teléfono 486-4555. Supermercados Crisol, todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol, calidad, servicio y economía. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar el Etios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi, Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. Toyota Plan de Ahorro. Sí. Aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. ¿Pensó en un postre? Heladería La Veneciana. Postres helados, elaboración artesanal. Alberti 2059, Delivery 0800-333-8596.
Asesor de seguros Mario Bollini. Seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia. También transporte escolar. Atención personalizada y durante las 24 horas. Acércate a la oficina en 3 de febrero 3611 o llama al 474-7833. En el Club Mar del Plata Golf Los Acantilados se está jugando por estos días la Copa de Oro en su edición número 60. Para la semana que viene te prometemos una gran cobertura de esa tradicional competencia. Estas imágenes corresponden al viernes 10 de enero, cuando se inauguró en Acantilados un nuevo salón de gimnasia pensado para los golfistas socios del club. Allí hicieron unos ejercicios algunos de los presentes y el presidente Juan Martín Santiago explicó cómo funciona ya este nuevo beneficio para los socios. Pequeña muestra de lo que pretendemos. Para nosotros es muy importante este espacio, recuperarlo, darle un uso, porque creemos que completamos el circuito que buscábamos cuando hicimos la Academia Indoor, y lo que queremos sobre todo es que la escuela de menores tenga desarrollo en el invierno, que el problema que teníamos era que se cortaba acá la presencia de los chicos. Entonces, sobre todo con el mal clima, con las lluvias, se cortaba mucho lo que era la clase en invierno, y ahora tenemos la escuela indoor, cuando esté tan feo las gateras techadas, y darle obviamente este espacio también para el desarrollo de los chicos, que obviamente la parte física tiene tanta importancia desde, bueno, la evolución de Tiger en el circuito. Ahora, bueno, más o menos les va a mostrar. Le agradecemos muchísimo a Facundo Máiquez, que nos va a facilitar su experiencia para darle alguna rutina. Vamos a ir a darle vida a esto de a poco. Es muy importante acá, vení Esteban, que te voy a presentar. La presencia de Esteban Villegas. Bueno, Esteban es kinesiólogo. Y trae algo que es totalmente innovador. Él nos va a traer lo del TPI de Title, que es todo un examen. Él se lo va a explicar mejor que yo, pero bueno, es un examen de cada uno de nosotros, ver cómo estamos en la parte de estabilidad, en la parte de potencia, un análisis de cada uno para poder después desarrollar cada parte del juego, sobre todo, que es lo que nos preocupa. Así que ahora él le voy a dar la palabra, que le va a explicar brevemente de qué se trata. Y bueno, estamos súper orgullosos que esté con nosotros. Estuvimos reunidos un par de veces y lo vamos a traer acá al club como un servicio al socio. Pues quería aclararles que este es un servicio totalmente gratuito y únicamente para el socio del gimnasio. Queremos que, bueno, tanto Fernando como Fabián traigan a los chicos. Fabián lo va a acompañar a Fernando, que Fernando se estuvo especializando en el tema. Como me aclaró el otro día, no es que esté certificado, pero bueno, se ha dedicado bastante a la parte de la preparación física y les va a poder orientar a los chicos. Los chicos, en principio, hasta los 16 años tienen que ingresar acompañados con un adulto. O puede ser un grupo, obviamente, con un adulto, y después los socios se va a dejar con llave, porque no podemos dejar los elementos sin un control. Pusimos una cámara también, y hemos hablado, y creo que en un futuro lo vamos a poder implementar. El socio, que es algo totalmente innovador también, el socio con una tarjeta o con una pulsera va a poder ingresar a espacios que son privativos del socio, y hasta para el uso de los green fee y de, que es lo que también buscábamos en un primer momento, en el drive, ¿no? Que uno lo pueda con la tarjeta ya imponer a su cuenta para no tener que estar pagando acá, ir hasta allá. Creemos que le va a dar un circuito muy interesante. Así que bueno, les agradezco un montón a todos los que han colaborado.
a la Comisión de Menores, que también se preocupó desde un principio, y a todos con el bono y los presentes, ¿no? Así que bueno, gracias a todos. Luego de la inauguración, ese mismo viernes en Acantilado se llevó a cabo una charla sobre el nuevo Handicap Mundial Index a cargo de Ricardo Ramírez Calvo y Eduardo Bote. El fin de semana 11 y 12 de enero se jugó en el Necochea Golf Club el torneo 65 aniversario. Hubo una gran cantidad de participantes y mucha emoción en el momento de la entrega de premios con la torta. Patricia Vázquez fue la ganadora del mejor score neto general. Hubo también sorteos de Trópicos Viajes. Agradecemos al profesional del club, Gonzalo Ortiz, que nos envió las fotos y la información. Hola amigos de Trópicos TV, en esta oportunidad te vamos a traer una salida grupal a Europa recorriendo París, los Países Bajos y las ciudades imperiales, a cargo de nuestro operador de confianza TopDes. Esta salida es para el próximo 5 de mayo del 2020. Las ciudades que están incluidas en el itinerario son París, Brujas, Bruselas, Rotterdam, La Haya, Ámsterdam, Berlín, Dresden, Praga, Bratislava, Budapest y Viena. Tengan en cuenta que durante todos los días, en todas las ciudades más importantes, van a tener las excursiones para hacer una visita de la ciudad durante el día, y los días libres vamos a tener excursiones opcionales para ver las excursiones más importantes y los sitios de cada ciudad. Esta salida es en habitación doble, pero tenemos lo que es la habitación doble a compartir garantizada. Si vos estás solo y no querés viajar en una habitación individual, pagando un recargo bastante importante, nosotros te garantizamos que te conseguimos un acompañante. Y en caso de que no lo consigamos, vas a viajar solo, pero sin pagar la diferencia de la habitación individual. El precio final de este viaje es de $3,700. Y tengan en cuenta que no incluye el impuesto país. En cada caso, lo vamos a hablar personalmente y vamos a ver en base de qué manera quieran abonar, cómo aplica este impuesto. El viaje lo que incluye son los vuelos internacionales con Iberia, incluyendo obviamente el equipaje de bodega de 23 kilos, los traslados en destino de llegada a París y salida desde Viena, un autocar de lujo con wifi gratuito incluido durante todo el itinerario, visita con guía local en París, Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest y Viena, guía acompañante desde Buenos Aires, desayuno buffet diario, seguro turístico, regalo de viaje, todas las tasas municipales de Francia y la asistencia de viajero con una cobertura de $40,000. Tengan en cuenta que también tenemos un seguro de cancelación hasta $2,000 de cobertura en caso de que tengan algún problema y no puedan realizar el viaje. Este viaje son 15 días.
Después del viaje realizado a Córdoba y jugar las canchas más importantes de la provincia, tenemos la oferta ideal para jugadores de todos los niveles. Para el Córdoba Tour 2020 vamos a tener dos salidas, el domingo 19 de abril y el domingo 31 de mayo. El viaje incluye 8 días, 5 noches de alojamiento, con media pensión, desayuno y cena sin bebidas. Vamos a tener un micro coche cam ejecutivo que va a tener una salida desde Necochea, pasando por Mar del Plata hasta Tandil, para juntar gente de toda la federación. Tenemos solo 40 lugares disponibles. Vamos a tener 5 noches de alojamiento en el Hotel Los Sauces. Tengan en cuenta que el Hotel Los Sauces tiene las mayores comodidades: somier, aire acondicionado split, cerradura electrónica de aproximación, calefacción central, TV LED, teléfono, Wi-Fi, cofre de seguridad y desayuno buffet, así como un bar abierto durante todo el día. El torneo de golf será a 5 rondas, donde se podrá descartar una tarjeta y solo se presentarán 4, para el que quiera descansar un día o descartar la peor tarjeta. No incluye los karts, que estos hay que reservarlo con anticipación. Para los jugadores principiantes sin handicap, las canchas que visitaremos serán Valle del Golf, Potrerillo de la Reta, Alta Gracia, Villa Carlos Paz y Ascochinga. Tengan en cuenta que estas canchas sin matrícula no las podríamos jugar, pero al ir acompañadas por un profesional de la federación, vamos a tener la posibilidad de visitar estas canchas. Y aquellos con handicap que tengan mayor nivel y quieran un mayor desafío, van a poder jugar Valle del Golf, Potrerillo de la Reta, Estancia El Terrón recientemente inaugurada, Villa Allende y Estancia La Paz. Incluye todos los traslados a las canchas y de vuelta, clínicas de golf todos los días, desde nutrición deportiva, lesiones, clínica de putter green, de long drive, juego corto y estrategias de cancha. Tendremos imágenes de todas las canchas y vamos a tener filmación de todos los jugadores durante los 5 días. Así como contarán con un kit del golfista de trópicos y tendremos importantes premios y sorteos que los realizaremos en la cena de despedida en la entrega de premios. El precio final por persona en base doble en habitación estándar es de 29 mil pesos final por persona. El no golfista, que puede ser acompañante, paga 19 mil pesos. En habitación intermedia, el costo es de 32 mil pesos para el golfista y 22 mil pesos para el no golfista. Tengan en cuenta que dentro de los opcionales, aquella persona que no quiere ir en colectivo va a poder ir en auto o en avión. Y también va a poder adicionar noches al inicio o al final del viaje en la hostería de Potrerillo de la Reta, en Pueblo Estancia La Paz o en las casas de Scratch House del Terrón. El equipaje permitido por persona, tengan en cuenta que será de una bolsa de golf y una valija mediana. Y lo más importante es que contamos con muy buena financiación. Tenemos 3, 6, 12 y 18 cuotas con el interés más bajo del mercado. Y es muy importante que sepan que el precio se congela con el pago total, ya que los pagos parciales podrán sufrir modificaciones. En estos momentos de inestabilidad es muy importante completar el viaje aprovechando las cuotas y garantizar el precio total. Las reservas las realizan conmigo, Gabriel Miguens, al 2235287527 o nos pueden visitar en @trópicosviajes en las redes sociales o en Belgrano 3275. Muchas gracias por compartir este programa de Trópicos TV con nosotros y recordá que tenemos todos los jueves y todos los domingos del año promociones en la que el segundo pasajero solo abona el 50% a diferentes destinos como Carlos Paz y Catratas. Y recordá que ya no viajas solo, Trópicos te acompaña. Trópicos, empresa de viajes y turismo. Realicé el viaje que estabas soñando. Conocé los mejores destinos y nuestras tarifas especiales. Traslados aéreos y alojamiento en hoteles de reconocimiento internacional. Visita nuestra oficina de Belgrano 3275 o consultanos en el sitio web www.trópicos.tour.ar. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar el Etios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagar unos arreglos. Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... Toyota Plan de Ahorro. Pero si vos estás en la... No. Toyota no. Plan de Ahorro. Sí. Aprovechá la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota.
Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad. Locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, La Granja de Mar del Plata. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. En el cierre de los Padres Golf Club se está viviendo esta temporada de verano 2020 con buena cantidad de golfistas y un campo de golf en espectaculares condiciones. El fin de semana 25 y 26 de enero se jugará el torneo Peña a los Amigos con la Copa José Luis del Piero en juego. Será con modalidad fútbol americana el sábado y aggregate el domingo para caballeros y 36 medal para damas. Además habrá premios especiales de primeros 18 hoyos y últimos 18 hoyos. Recordamos que el club tiene una escuela de iniciación gratuita para todos los interesados en conocer el golf. La misma funciona los sábados de 9:30 a 10:30 y los domingos de 10 a 11 de la mañana. Y la escuela de menores también tiene horarios de verano. Funciona los jueves de 9:30 a 12 y los sábados de 10:30 a 12. Ambas escuelas son dirigidas por dos excelentes profesores, como lo son Juan Pablo Abate y Marcelo Luque. Todos los interesados en conocer más sobre los torneos o las escuelas de golf de Sierra de los Padres tienen que comunicarse con la Secretaría Deportiva del Club llamando al 463-0062. Reiteramos, 463-0062. Se viene también para el Club Serrano un evento muy especial, la edición del Torneo Amistad Internacional 2020. Ya hay delegaciones de distintos países que han confirmado su presencia. Se jugará los días 5, 6 y 7 de febrero. Por eso ahora te vamos a presentar el video institucional que realizamos para la Federación Mar y Sierras con imágenes del Torneo Amistad Internacional del año pasado. Estas imágenes son de la final del campeonato del club en Playa Grande, disputada el jueves 16 de enero entre Leticia Bozzo, quien era la campeona defensora, y Lourdes Aleres. La jornada fue extremadamente ventosa, como verán en las imágenes, y la final fue apasionante porque debieron jugar los 36 hoyos que estaban pautados, porque entre las dos jugadoras casi no se sacaban ventajas. En el hoyo 36, Lourdes Aleres pudo mantener su uno arriba y de esa manera se consagró campeona de club por cuarta vez.
fue una situación muy especial porque Lourdes viene de perder a su padre hace pocos meses y obviamente en el final van a ver que la emoción se sintió y mucho. En Caballeros Scratch, el nuevo campeón del club es Guillermo Polo Bodart, que venció en la final a Pablo Barbero. Y en Caballeros Neto es campeón 2020 Francisco Bordón Cueto. Nos quedamos con las imágenes del partido final de las damas, compartimos enseguida el momento emotivo de la definición y luego la nota con la campeona Lourdes Aleres. Sí, hola Mati, ¿cómo andás? La verdad que ya desde ayer venimos jugando con un montón de viento. Leti encima tuvo que jugar hasta el 19 ayer y bueno, hoy a la mañana estuvo entre todo tranquilo, pero bueno, nos quisimos apurar a jugar las segundos 18 temprano, pero las ráfagas son imposibles. Sí, en el 10, y ayer lo mismo, sí, no quedan quietas, teníamos que correr a marcar la pelota, pero bueno, siempre es un gusto jugar con Leti, la verdad que para mí es un desafío porque yo la admiro mucho y ella es recontra campeonísima y hace que uno se tenga que exigir y no, con ella no te puedes equivocar, es como que no le puedes dejar una puertita porque chau. Sí. Así que bueno, y sobre todo porque es una amiga y para mí es como una hermana y bueno, nos queremos un montón y a veces también cuesta. Sí. Pero bueno, la verdad que estuvo divertida y bueno, ya lo último era nada, era tratar de arrimar la pelota y que quede quieta. Y sí, porque un hoyo te toca a vos y capaz que en el otro hoyo va Leti también y se la embolsa y se la tira a la calle. Y bueno, cuando uno juega en esta cancha ya sabes que estas cosas pasan y bueno, lamentablemente el que se enoja pierde. Así que después ya de varios años de golf aprendés a que hoyo por hoyo, más en un match. Claro, sí, es tratar de jugar prolija. La bandera estaba media... Con el drive se podía llegar al green, pero bueno, había que buscar derrarle por la izquierda porque la bandera estaba pegada a la derecha y bueno, quería hacer un par. Lo que pasa es que sabía que pasarse la bandera después de cazar dos pater era medio complicado. Así que, bueno, cuando vi que la Leti había quedado fea a la derecha, me dio un poco más de tranquilidad para hacer el segundo tiro. Gracias, sí, la verdad que Leti me sentí muy acompañada porque, bueno, era una final difícil para mí, pero bueno, por suerte una alegría para empezar el año. Gracias, Mati. Felicitaciones. Gracias. De esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy, esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero en el cierre recordarles que pueden ver todos nuestros programas anteriores en calidad HD, solo tienen que entrar a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa Desde Green. Nosotros ahora nos despedimos, le deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en Desde Green. Que le vaya muy bien. ¡Chao!